Bueno, este video es para Daniel y para Caterine. Dani y Kate, amigos, los quiero mucho. Les deseo a ambos lo mejor de todo corazón. Ustedes son dos seres increíbles, llenos de mucha luz, llenos de muchos valores. Les deseo lo mejor de todo corazón. Los quiero mucho y les deseo lo mejor. Les cuento que hoy tengo un compromiso muy importante, que hoy voy para una boda. Sí, señoras y señores, hoy voy para una boda. Estoy muy contento porque son dos amigos, dos amistades, dos seres increíbles que hoy van a consumar su amor. Como pueden ver, ya estoy listo para salir al encuentro, que es el momento en que dos personas deciden unirse, en cuerpo, alma y espíritu, y compartir una vida juntos. Que no sea un tiempo para estar enfermos y estar con achaques, sino que sea un tiempo para vibrar, para correr, para caminar, para hacer deporte, Señor, para hacer cosas que ahora en pareja van a ser mayores. En este momento, precisamente, hay un hangar, es prácticamente un parqueadero de avionetas y de aviones, en el que se está llevando a cabo la boda presencial en Bogotá. ¡Ay, me puerca! Ya empezó, miren, miren. ¡Hey! ¡Está increíble! Me parece que es una modalidad muy buena que se puede seguir aplicando aquí en adelante para evitar las aglomeraciones físicas. Es decir, que haya un distanciamiento físico, pero no un distanciamiento social. Aquí estamos conectados, aquí estamos viendo lo que está sucediendo en la boda de ellos dos. Y está fenomenal porque estoy ahí sin tener que estar presencialmente. Inéditos de la boda de Caterina con Daniel. Estoy en la boda, está increíble, está hermosa. Qué bendición hacer parte de este encuentro tan lindo a distancia, donde no están conectados los cuerpos, pero sí las almas. Estamos todos mandándole una energía muy linda a Caterina y a Daniel. ¡Cate! Dani, los amo. Felicidades. Ese es el secreto. Si ustedes quieren vivir un matrimonio esplendoroso, ustedes lo primero que tienen que hacer es poner a Dios como su refugio y su respaldo. Bueno, entonces ya escuchamos al padre hablar. Ahorita vamos a escuchar a los novios, los votos de los novios. Tu primer beso ha sido una de las mejores respuestas a mi fe. Es un carrito a control remoto que tiene en la parte de arriba la argolla de matrimonio. Aquí la están recogiendo. Se la entregan al novio, Daniel Devia, le entrega la argolla de matrimonio que viene en un carro a control remoto desde el hangar donde están parqueados los carros en el que están montados las personas invitadas a esta boda. Que extienda sus manos hacia ellos, saque su mano por él. Los inundes con felicidad, que los inunde el Señor con sueños. En este momento estamos viendo cómo ellos están utilizando algún tipo de sustancia para hacer un cuadro entre los dos.
Bueno, les confieso que esta es la mejor boda a la que he ido y es la primera boda a la que he ido. Hasta aquí el video de hoy. Les cuento que me fue excelente en esta experiencia. Me parece fenomenal que se puedan utilizar los dispositivos electrónicos para aprovechar el tema del contacto social, para evitar desplazamientos innecesarios, para evitar la contaminación, obviamente para reducir gastos, y es una increíble oportunidad yo poder estar aquí, que ellos estén allá. Y bueno,